lo pongo a mover. Y es que tú no sabes que este loco es Rulay, mami. Tú no sabes que este loco es Rulay. Ay, y es que no te han dicho que este loco es Rulay. Que si tú quieres, no desgaritamos así Rulay por ahí. Guay. Y es que tú no sabes que es Rulay. Que siempre paro malvado con una caranda. Y es que si frena por mi bloque, te empaqueta por ahí. Uno menos decidido que no respetar la ley. Señores, muy buenas noches. Súbeme aquí un poquito más. Súbelo, Lenin. Dale un chima para arriba, un chima para arriba ahí. Choco, choco, choco. Wey, wey. Más para arriba, más para arriba, más para arriba. Señores, buenas noches, saludos, sean todos bienvenidos a Directo al Show Fin de Semana. A partir de este momento, el día de hoy, usted va a disfrutar de lo que hemos preparado. ¿Qué es lo que es fin de semana? La noche, el descanso, la bebedera, ¿verdad? La música e incluso también para parejas que lo dejan para el fin de semana porque ambos trabajan. Desde el día de ayer hemos recibido el apoyo contundente de todo el medio artístico, toda la farándula de República Dominicana y, cómo no, de la gente en sus casas, que mucha gente no se esperaba este junte, pero mucha gente lo quería ver también. ¿Por qué no? Mujeres hermosas, inteligentes, un tipo, un joseador campesino de campo, de allá de Santiago, y además haciéndome acompañar como contraparte de un caballero también profesional, que no sé cómo es que yo lo voy a bajar un ching al grajo para que conecte, ¿verdad? Pero yo me encargo. Ahí está, de izquierda a derecha, la espectacular. Le damos un aplauso a Ana Carolina Castillo. Lo primero que dijiste. Recójanme, señores, de verdad, porque este programa es un toque de queda, porque el primer programa que fue el día de ayer, la gente, de verdad, me han dicho, Ana Carolina, de verdad, ese programa llegó para quedarse, porque Wilson se esmeró con las elecciones de mujeres. Y de verdad, muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, y de este lado está una mujer que conocen en todos los pueblos. Y quiero decir, como lo comenté en el día de ayer, que todos aquí tenemos historia de trabajar con una misma persona en años anteriores. Pero aquí está ella, conocida sobre todo por todo el género urbano en nuestro país. Locutora profesional, le vuelvo a presentar como el día de ayer a Leti, DJ Mariposa. Yes, yo feliz y encantada de estar como cada noche aquí en este que es el toque de queda de los fines de semana Directo al Show. Además, estoy encantada, no lo dije ayer, quiero recalcarlo hoy. Estoy encantada de estar trabajando con estas mujeres que son sumamente luchadoras. ¿Y ayer qué va a decir? Espérate. Con estas mujeres luchadoras, súper trabajadoras que han salido adelante por su propio esfuerzo. Y yo estoy muy orgullosa de formar parte de este gran equipo. Un aplauso. Miren, lo que ella dijo el día de ayer, nadie la punchó, fue ella sola. Una de las reinas del entretenimiento en República Dominicana, Amelia Alcántara. Hola, hola, buenas noches. Una vez más, feliz y contenta de estar aquí con cada uno de ustedes. Señores, ustedes me disculpan, pero pónganse cómodos porque yo sí voy a dar agua a beber. Estoy calentando los motores. Soltando temores, soltando. Porque después no digan que yo entré y que muy arrogante. Cuidadito. Relax. Después. Bueno, aquí está nuestra nueva adquisición. No nosotros, sino el entretenimiento y la televisión de República Dominicana, con una mujer espectacular, con curvas especiales, inteligencia. Ahí aparece el rostro de Génesis. ¡Claro que sí! Muchas gracias, Wilson, por la oportunidad. Y de verdad que yo estoy en shock por lo que pasó el día de ayer. O sea, yo no les puedo imaginar todos los mensajes que yo recibí por ese DM felicitándome. Pero enamorándote. Enamorándote. Y la verdad. Felicitándonos a todas las chicas por lo maravilloso que fue el show. Y nada, gracias. Bueno, pues uno de los rostros íconos de esta planta televisora, uno de los rostros también más bellos de la televisión dominicana, creciendo vertiginosamente con su vocablo y todo lo que tiene que ver con la comunicación. Aquí está la hermosísima Sandra Berrocal. ¡Ay, tan lindo, tan lindo! No le gusta que le digan así, mi jefe. Estoy feliz, señores. Sí, se nota, se siente. El buen hijo a su casa vuelve, como dicen. Aquí estoy otra vez en Digital 15 y Telemundo Internacional. O sea, no es por ahí que tú sales de enero. No me interrumpa, gracias. Me imaginé trabajar los fines de semana, señores. Y gracias a Wilson estoy aquí llevándole de todo a ustedes. Esto es Directo al Show. Directo al Show
¡Fin de semana! Y en el otro extremo, ahí está el profesional, medio cuadrado todavía, pero lo vamos a bajar un poquito. ¡Jaime Rincón! Bueno, muchísimas gracias, Wilson. Muchísimas gracias a todo el elenco que nos acompaña y que para mí es un honor estar aquí y poder compartir también con toda esta audiencia que siempre está activa, muchos comentarios, muchas opiniones, y esperamos, estimados, que nosotros podamos hacer un trabajo aquí para que seamos como lo hemos sido el día de ayer y de hoy, el toque de queda de todos los fines de semana. ¡Uy, uy, uy! Mira qué vamos a hacer para que de las cosas que yo prometí tanto en rueda de prensa. Sí, oye, yo sé que allá, tranquilo, tranquilo. Uh-huh. Para que no, lo que yo le prometí en rueda de prensa y a ustedes también, que yo quería verlas fuera de lo que es el mismo chisme, fuera de la farándula, fuera de lo que se hace cotidianamente en otras plataformas también, y quiero verlas comunicando, quiero verlas en temas sociales también, Jaime, que es importante. Es por eso que vamos a hacer una pausa y al retorno, entonces vamos a presentar este segmento que se llama Mujeres Directas. ¿Están listas? Claro que sí. Pero vengan con vaina, que tú. Claro. Pero antes, Wilson, ahora nos vamos con uno que es mío. ¿Tú sabes para dónde? ¿Para dónde? Directo para afuera, con Amán al mate. ¡Ah, migración! Miren, vamos a hablar un poco del Global Entry. Este es un programa en el que los dominicanos ya oficialmente pertenecemos al programa, y hay que agradecerle a este gobierno esa conexión que está haciendo con el Estado americano, que nos permite a nosotros y nos da más facilidad al momento de nosotros viajar a los Estados Unidos o viajar de Estados Unidos a República Dominicana. Esto es un programa interesantísimo en el que usted puede pertenecer si ya usted tiene una visa de paseo a los Estados Unidos, si ya usted es residente de los Estados Unidos, si usted es un viajero frecuente a los Estados Unidos o desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana. El beneficio que tú tienes con todo esto es que hay un sistema de seguridad muy, pero muy, muy estricto al momento de tu viajar hacia los Estados Unidos o desde los Estados Unidos a la República Dominicana. Y este programa te permite poder ahorrarte fila, te ahorra tiempo, te ahorra una entrevista que te hacen al momento de tú entrar a los Estados Unidos. Porque en esto que ustedes están viendo en pantalla, como le llaman, como unos kioscos, esas máquinas, usted puede ahí escanear su visado, su pasaporte, y todo se hace como de manera electrónica sin tener que ver a un oficial para poder entrar a los Estados Unidos. Así es que eso está genial y quiero agradecer a este gobierno eso. Yo, mi esposa y mis hijos de una vez aplicamos. Y apliqué también para las nanas de mis hijos que también tienen visa, y así ya para mi suegra, para mi madre, todos los que tienen visa cerca de mí, en mi entorno, ya aplicamos. Tiene un costo de $100, es válido por 5 años y te da muchísimas facilidades. Así es que ya ustedes saben, bendiciones para todos, y esta noticia es, hay que aplaudirla, esta noticia. Así es que muy pronto ya tendremos nuestro carnet del Global Entry. Si usted no tiene un visado vigente a los Estados Unidos y un pasaporte vigente, usted no podría aplicar para este programa interesante, que es para una cantidad de países muy reducido, o sea que no son para todas las nacionalidades. Por eso es importante resaltar
del gobierno, porque nosotros como dominicanos ya podemos pertenecer a este programa, donde no hay tantos países que podrían pertenecer a este programa para poder entrar y salir de los Estados Unidos como un viajero confiable. Así es que quería decirle esto a ustedes. Los fines de semana tienen nombre, Directo al Show. Y en este momento les damos la bienvenida a este invitado muy especial, el doctor Enriquillo Climex, cirujano plástico, hoy con un tema de qué hablar, biopolímeros. Bienvenido, doctor. Ay, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Yo nunca había estado con tanta gente bonita. En mi vida. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Bueno, mira, definitivamente quiero iniciar con la primera pregunta. Uh-huh. ¿Cuál es el tiempo prudente luego de uno ponerse este producto, ir donde un médico para retirártelo? Inmediatamente. Inmediatamente, no importa si hay que esperar un tiempo prudente, 6 meses, a un año, inmediatamente. Entre más rápido, mejor. Lo que pasa es que el producto no está diseñado para los humanos. O sea, normalmente tú tienes un asunto de que tu sistema inmune va a rechazarlo. ¿Cómo? ¿Qué tan rápido lo rechaza? Depende mucho de persona a persona. Gente que le da COVID se muere, gente que le da COVID no se entera. O sea, que tú vas a tener gente que puede vivir asintomática, pero tú tienes un producto tóxico dentro de tu cuerpo. No tiene sentido esperar. En esa misma línea que usted acaba de decir, que no es un producto para humano, uh-huh, nos gustaría que nos cuente de qué viene hecho ese producto. La gran mayoría son productos industriales. Estamos hablando de silicón de ferretería, wow, parafina, muchas veces lo mezclan con pegamento y aceites minerales. Ay. Porque como es muy difícil inyectar el silicón, uh-huh, lo que hacen es que lo diluyen. Entonces se vuelve más tóxico todavía. Es como, doctor, un silicón en gel. Sí, silicón en gel, el mismo de tapa inodoro. Doctor, oh, este segmento se llama Mujeres Directas, uh-huh, y yo quiero ser muy directa y que usted me conteste, pero así, sí, muy franco, por favor. Por favor. Si este producto es tan dañino, uh-huh, y ya muchos doctores lo saben, incluso es de conocimiento público, okay, ¿por qué el colegio médico no ha prohibido, o si ya lo prohibió? Quiero que usted me cuente de eso. ¿Por qué no se ha hecho? Y si no se ha hecho, ¿por qué? Nosotros sometimos una ley al Senado. Realmente esperamos que el Senado nos responda, la SODOCIPRE, que la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica sometió el proyecto de ley. Realmente usted sabe que esa parte política, nosotros como médicos a veces no tenemos el pull, la fuerza de empujarlo, pero ya se sometió. Doctor, y para seguir con la misma línea, más o menos, ¿cuándo una paciente se da cuenta que tiene biopolímeros? Mira, si a ti te inyectaron algo de un pote, de un frasco, si te inyectaron de tazas, si te inyectaron de productos que tú no lo veías sellado, probablemente tienes biopolímeros. ¿Y qué síntomas? Mira, los síntomas varían mucho. Normalmente el síntoma más sutil es la caída de cabello. Okay. ¿Pero no te das cuenta? Caída de cabello. Sí. Wow. ¿Y en qué tiene que ver el cabello con los glúteos? Lo que pasa es que tu sistema inmune es tu defensa. Tu cuerpo está rechazando el producto y se está defendiendo. Entonces, todo lo que es ese tipo de cosas comienzan a lesionarse. Porque el cuerpo está cuidando lo principal, el corazón, el riñón, lo demás. O sea, que cabello y piel se comienzan a lesionar primero. Doctor, vemos... discúlpame, hermanita. No, pero dale, que ya yo viví la experiencia con él. Yo sé que tú quieres hacerle mucho. No, y aparte de que es tu doctor y muy claro, pronto va a ser claro, mío, ¿verdad? Claro, que claro, es mi doctor, después sí. De ti, dale. Vemos diariamente muchos casos, uh-huh, de este tipo de producto, de biopolímeros. ¿Cuántos, uh-huh, casos usted recibe al día? Al día, como 12. ¿12 wow, casos? Sí. Wow. Lo que pasa es que en nuestro país tenemos los pacientes locales, pero también vienen las que vienen del extranjero. Entonces, por ejemplo, en Atlanta había una muchacha que inyectaba 200 personas en la mañana y 200 en la tarde. ¿Una persona en Atlanta que inyectaba? 200 en la mañana y 200 en la tarde durante años. Wow. La cantidad de gente que tiene producto es simplemente incalculable. ¿En qué zona regularmente más se usa este producto para inyectarse? Glúteos, vagina y rostro. Okay. ¿Ana? Doctor, de verdad que me siento súper contenta. Ay, por pasar mío, por qué sus bueno estar contigo. Manos. De verdad que toda la cirugía que yo me he practicado, para mí esta ha sido la mejor. Una, porque fue para salvarme. Y claro, dos, porque pasé por sus manos. Usted es el doctor que tiene las manos más ligeras, más suavecitas. De verdad, yo no sentí esa cirugía. Las mujeres que se han colocado biopolímero,
de verdad pueden tener la confianza de operarse con el doctor, porque para mí es el mejor y fue un proceso rápido. Muchas mujeres me dicen, Ana, pero ¿cómo tú pudiste salir tan rápido del proceso? Pero tiene mucho que ver con usted. Explíquele sobre la recuperación, porque es el temor de muchas mujeres. Mira, primero tú eres demasiado fuerte. Gracias. O sea, primero que hacer paréntesis de que ella no es un ser humano común y corriente. Es una supermujer. La cirugía es difícil, es delicada, porque para yo poder retirar el producto sin deformar, es básicamente quitar bolita por bolita. Es lento, es tedioso, y por eso se hace tan delicado. Al hacerlo con tanta delicadeza, tú acabas que no lesionas tanto. Hablando de lento, me gustaría que nos diga qué porcentaje realmente se puede retirar. Si se retira el 100% de una vez o es poco a poco. Es imposible retirar el 100%, nunca se retira el 100%, es como tratar de separar aceite y vinagre. Wow. Una vez mezclado, realmente tú siempre vas a convivir con el producto. O sea, son varias cirugías que lleva ese producto. Aunque tengas 60 cirugías, siempre vas a tener. Doctor, existe mucho tabú, ¿verdad que sí? Muchas mujeres que se someten a este tipo de producto, pero tienen el temor por la cicatriz, de que si me lo realizo, mejor me quedo con el producto porque no tengo ningún tipo de problemas. ¿Qué usted recomienda a esas mujeres que tienen este producto? No le ha dado ningún tipo de problema, pero aún así quieren retirarse. Lo que pasa es que lo del problema es muy relativo, es como tener cáncer. ¿Qué tanto tú lo sabes? Tú lo sabes ya cuando tienes el problema arriba. O sea, es un producto que es tóxico y va trabajando de manera lenta. Claro. O sea, quizás tú no lo ves en tu glúteo, pero tu hígado se va dañando, tu riñón se va dañando. Sí. Ay, no me asustes. Hay muchas mujeres que se lo colocaron en el mismo tiempo que yo lo hice. Y no le ha causado ningún efecto, sin embargo, a mí sí. Exacto. Eso varía mucho de paciente en paciente. Eso yo quería preguntar, doctor. ¿A qué se debe eso de que hay mujeres que tienen más de 10 años, 15 años, con biopolímero en su cuerpo y no han sentido ningún inconveniente con él? Y otras sí. ¿Qué lleva a que sí y qué lleva a que no? La inmunidad de tu cuerpo varía mucho. Es como dije al principio. Hay gente que le da COVID y se muere. Hay gente que le da COVID y ni se entera. ¿Cómo tu defensa reacciona al producto? Es muy imprevisible. Entonces, tú tienes pacientes que lo tienen, no sienten los síntomas localizados, pero siempre están cansadas, le da infecciones repeticiones, a veces no tienen ánimo, se deprimen y no entienden por qué. Entonces, dígalo en Televisión Nacional, ¿usted recomienda que de verdad la mujer, aunque no tenga ningún síntoma, lo retiren o no? Sí, lo retiren y se lo retiren cuando no tienen síntomas. No es lo mismo para una paciente sana. Que tiene el tejido sano, que opera a una paciente ya con lesiones en piel, o sea, la deformidad es mayor. Pues yo estaba equivocada con eso. No, ¿sabe? Porque yo pensé que hay que esperar que a uno le... Porque yo tengo biopolímeros. Sí. Yo dije, bueno, yo voy a esperar que me haga un efecto. Pero estaba esperando que te lo digas. Yo lo he dicho públicamente. No mucho, sino un poco, pero me está haciendo el efecto ahora. Yo creo que después que comencé a darle mente a eso, yo creo que estoy sintiendo los calambres y todo eso. ¿Usted me recomienda entonces, ahora que estoy a tiempo? Exacto, joven, sana, porque cambia lo mismo. Una paciente como tú, joven, sana, el tejido sano es fácil de operar. Una mujer de 60 años con hipertensión, diabetes, el riesgo es mayor. Lo que pasa es que el dominicano pone candado después que le roban. Exacto. Entonces, lo más recomendable es ir a tiempo. Hablando, ya que usted habló de muerte, ¿por dónde anda el porcentaje de muerte sobre este caso? Biopolímeros se mueren todos los días. Se murió en Argentina los otros días. Alejandra Guzmán casi se muere. O sea, que no es un juego, señores. No. Yo casi me muero también. Sí, yo tenía mis glúteos negro, totalmente. O sea, doctor, yo quiero hacer un paréntesis porque yo entiendo que aquí en República Dominicana, para el entonces cuando todas las mujeres se colocaron biopolímero, lo comenzaron a hacer por moda. Sí. Entonces, ahora venimos en otra ola de que las mujeres se ven como, o sea... Más delicadas. Exacto, más delicadas, estilizadas. Entonces, ¿usted cree que eso afecte? Y la otra pregunta también, para que me conteste de una vez... ¿Qué campaña ustedes como doctores están haciendo el Colegio de Médicos para que las mujeres, bueno, independientemente no se inyecten eso, pero que también estén muy atentas y que obviamente que no se dejen inyectar esas? Mira, realmente sobre lo de la campaña todos los días estamos trabajando en eso. Yo incluso en este mes operé 3 pacientes por un peso. Wow. Okay. Doctor, para todas esas personas que lo están viendo ahora mismo a través de nuestro YouTube y a través de Digital 15, ¿dónde lo podemos contactar? Los precios, me imagino que ya eso es algo personal. Sí, varía, porque también varía la cantidad, el área, todo lo demás. Y me pueden localizar en mis redes sociales, que son la más fácil del mundo, de Ereclime. Doctor, muchísimas gracias. Muy pronto estaré con usted en sus manos, después de... Primero Dios y después usted.
Gracias al doctor Enrique y yo, Clime, por estar con nosotros en este sábado que ya tiene nombre, Directo al Show. Fin de semana. Continuamos. Esa música urbana que está tan pegada acá en República Dominicana, te vi perreando el otro día. Feliz. Yo digo cabaret, pero era un club, de verdad. La chica Paz perrea también. Yo sí. Ajá, usted no deja trabajo ni nada. Y si me deja mucho tiempo, me encanta. Pero aquí yo voy a aprender. Aquí voy a aprender de todo. Yo espero que casi no sale, Amelia. Yo salgo muy poco realmente. Vamos a invitarte un día de esto a un club, a beber agua, aunque sea. Yo me la llevo, yo me la llevo. ¿Qué se pone bueno en Santiago? No me voy a sentir. Si tú la vaina, vas a hacer donde yo me meto. Yo voy para Camarete. Voy para Camarete, es una fiesta privada. Mañana voy para San Francisco. Yo te voy allá para San Francisco. Ok, perfecto. Vamos para Ruth. Pero mientras tanto, vamos a pasar con la rubia Toque de Queda, que viene con un segmento que se llama Directo al Club. ¡Sí! Gracias a Mel Alcántara, y este segmento llega gracias a cerveza The One. Yo no tomo otra cerveza que no sea The One. Así que mi gente, no importa en qué parte del país usted se encuentre, o mejor dicho del mundo, usted va a disfrutar de Directo al Club fin de semana. Así que vamos a ver, hoy nos estamos encontrando en Lovera Discotec, pero luego nos vamos a encontrar a nivel del mundo. Vamos a ver qué dice el nene. Hola, mi amor. Ven, nene de la amenaza. Por aquí 5 minutos quiero que tú me dediques de tu tiempo. Y si no son 5, por lo menos 2. Dime, nene, ¿cómo tú te sientes al llegar de esta gira tan exitosa que tuviste? Bacanísimo, contento, como siempre. Sí, nene, yo tengo una curiosidad. ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Cómo que cuántos días? Sí, yo creo que tú me digas cuántos días tiene la semana. 7. Que yo, ¿cuántos son los días de la semana? Nene, cuéntame, tú sabes que todo el mundo tiene un antes y un después en su carrera. ¿Cuál tú entiendes que ha sido la que catapultó tu carrera, si la Chanti o Después del Par? No, en verdad, mi carrera se ha compuesto por los diferentes temas que gracias al público, a la gente, han sido éxitos. No te puedo decir ni la Chanti, ni Después del Party, ni Solo, ni Hey Chanti tampoco, ¿entiendes? Porque cada uno ha hecho su trabajo. Ok. Pero tú crees que con este nuevo nene, porque ahora tú estás como un poquito más subido de tono, ¿la gente sigue consumiendo lo mismo? O sea, ¿tú ves el algoritmo igualito o cómo? Igualito, está todo frío. Porque tú después de una discoteca lo que sale es a singar. Esto que él acaba de decir, usted sabe lo que él dice con eso, ¿verdad que sí? Bueno, nene, mi amor, gracias por estos minutitos. Quiero que tú sigas directo al club fin de semana, por Directo al Show fin de semana. Así que mándale un saludo. Estamos activos, mi gente de Directo al Show, estamos activos, el malichol, el sangriento. Gracias, nene. Seguimos, esto es Directo al Show fin de semana. Y entonces, ya lo que nos queda es sábado por la noche. ¿Usted va a salir hoy? Claro, claro que sí. ¿Se puede saber para dónde? Por ahí, les voy a invitar a las chicas también. ¿Y tú? Yo sé para dónde tú vas. Tú sabes mucho, tú te metes. Yo sé para dónde tú vas. Gracias. Tú vas para la casa, ¿verdad? Váyame. Para recapacitar, a ver lo que ha pasado desde el día de ayer. A leer los comentarios. Yo voy para Cabarete, voy a celebrar la fiesta de cumpleaños de un señor de 45 años. Qué rico va a estar. Y usted seguro va a leer, Dique. Yo tranquilo, en el este del país, en un lugar de tranquilo. Va a leer. ¡Wow! ¡Ah, pero ese hombre murió! Ahí está. ¿Por qué? Ay, hay que tener de todo un poco. Mira, los hombres que son así, de que los más serios, esos son los que pegan más cuernos. Y esa es la bienvenida. El primer fin de semana del programa. Así que me disculpa, pero yo conozco una persona que le decía a la esposa que iba a comprar un libro y el libro era leerlo, pero otra cosa. Ah, bueno. Era de ayer el mío. Nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias, Jaime, a ustedes, chicas, también. El día de hoy terminamos. Mañana no se pierda a esta misma hora a través del canal de YouTube de Directo al Show fin de semana, Fuera del Closet, con DJ Shakira. Ya usted va a ver lo que la candela que es eso. Qué fuerte, gracias. Vámonos. Por la sintonía, hasta mañana. Bye. Después no quiero que te quejes cuando arranque y atrás te deje fumándome un papo y te diga que nadie...